Buenos días a todos. Es una bendición del cielo, primeramente, estar vivos y estar aquí en medio del tiempo que vivimos. Y si estamos vivos, tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, dice la Biblia. Pero nosotros lo vamos a poner más que bueno. Porque venimos con la paz de Cristo, declarando que la iglesia no va a hacer caso mucho de lo que está pasando en Cuba, como por mucho tiempo ha pasado. En la iglesia también es todo una revolución. Empezamos a romper con las divisiones de credo y nos estamos uniendo en un solo sentir por un motivo que vale la pena, la libertad de Cuba. Entonces, C3 es la iniciativa de cristianos, líderes cristianos de diferentes credos que se unen en la esencia divina que es el amor. El amor supera todas nuestras diferencias. Y este es el tiempo de superar todas las diferencias por una causa que vale la pena. Como vengo fresquita de Cuba, puedo decirles que Cuba se nos está cayendo a pedazos. Pero lejos de estar en desánimos, nos levantamos en esperanza. El 11 marcó un antes y un después. El 11 nos está diciendo que hay gente dispuesta a no someterse, sino a alcanzar y conquistar la libertad de Cuba. Y el 11 también está demostrando que nosotros no estamos solos y el ejemplo es la presencia de todos ustedes aquí. Si el 11 existe, es porque hubo gente que creyó y perseveró también desde el exilio y está en un apoyo irresuelto con los que estamos adentro de la iglesia. Entonces, esto que ha generado la unidad del pueblo, la unidad del pueblo por el Cristo y en la unidad está la victoria. Declaro que va a ser un tiempo de bendición donde pedimos a Dios que las ideas creativas del cielo lleguen y desde la paz con que estemos, nuestro derecho. Dios nos bendiga y paz del día.